Don Roberto. Sí, adelante. Sí, usted podría enviarle a, a Melisa esto que vamos a pasar la prueba para el otro, este, para el otro martes. Sí, Así sí. Ya Excelente, sí, ya estaba por enviar correo. Ah, ya, ya, casi se le, ya casi le llega. Con mucho gusto. Fuera vida, más bien, gracias por el aviso. Buenas noches, don Roberto. Hola, don Luis, buenas noches. Buenas noches, a ver si... Sí. Por aquello, ah. Sí, sí, aquí ya, ahora sí, ya vi que... Es que a veces da problemas, ¿verdad? Esta, esta plataforma. Sí, es que no, anteriormente no me dejaba abrir el micrófono. Sí, entonces, no, no. se cerraba solo, entonces, este, bueno, estamos, estamos bien hoy, entonces, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias para servir. you mm -hmm. Hola, ¿me escuchan? Hola, sí. Hola, eh, don Roberto, eh, Adelante. no veo al compañero. Aquí, es. Aquí está. está ah, ok. Hola, hola. ¿Cómo vamos a, a trabajar? Es que me contó Edrien que íbamos a hacer algo diferente. Sí, ahorita eh, vamos a, a más bien a trasladar las pruebas para el próximo martes, porque con las a nivel técnico, los programas que usa eh, el compañero Mauricio, pues no se pudo hacer, digamos, eh, lo que ocupamos para hacer las pruebas hoy, pero él nos dice que para, para el próximo martes ya estaría más estudiado todo ese tema, a ver si ya logramos configurarlo. Entonces sí, tal vez una, una media hora antes de, de la sesión el próximo martes para ya tratar de hacer las pruebas y dejar todo ajustado. De acuerdo, de acuerdo. Muchísimas gracias, más bien. Con gusto. Y si ocupan alguna sugerencia, eh, bueno, yo he utilizado un programa que se llama OBS Ninja, ah, okay. que se puede poner al lado de la transmisión de Teams. Ok, creo que ese fue el que nos mencionó, el compañero Joseph, el de San Pablo, me parece. Sí, correcto, es que yo trabajo con ellos. Entonces, ah, okay. sí. Entonces, por cualquier cosa, ¿verdad? básicamente lo que hacemos nosotros como intérpretes es ingresar y enviarles a ustedes un link que ustedes unen okay. con la transmisión fuera por cualquier cosa okay. que necesiten más bien muchísimas gracias porque si no entonces ahí le, le consultamos aprovechamos la experiencia perfecto, no con mucho gusto para servirles gracias. perfecto, muchas gracias ya casi nos vemos otra vez Hola, buenas noches, compañeros. Probando con Roberto el audio y la imagen. Hola, doña Catalina, buenas noches. Se ve y se escucha perfectamente. Buenas noches, doña Catalina. <laughs> buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Buenas Muy noches, bueno. compañeros. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas noches, don José, bienvenido. Muchas gracias. Entonces, ahí, ahí me pongo. Thank <SANICALACCo> you. Yeah. you yeah. Buenas noches, señoras y señores, un gusto saludarles. Buena noche. buenas, buenas noches a todos y todas. Buenas noches, don Daniel. Buenas noches, don Ricardo. Buenas noches. Buenas noches a todos y a todos, todas. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Ya casi vamos a dar inicio. thank mm -hmm. Muy buenas noches. Eh, ya casi vamos a dar inicio. Voy a solicitarle primero al señor secretario si me ayuda, por favor, con la lista de asistencia. Procedo, señora presidenta. Buenas noches a todos y a todas. Don bueno, Ricardo gracias. Enrique Alfaro Villegas. Presente y buenas noches para todos y todas. Esteban Andrés Balmaceda Arias. Buenas noches. César Julio Chavarría Saboriu. Buenas noches a todos y todas. Lidia Lacayo Mena. Muy buenas noches. Walter Alberto Herrera Cantillo. Buenas noches a todos y todas. Katherine Vanessa Mora Chavarría. Buenas noches. Catalina Obregón López. Presente. Ana Lucía Cascante Acuña. Okay. Está poniendo que se le pegó la compu. Okay. Está poniendo. <laughs> Aquí lo tomamos en cuenta, entonces, muchas gracias. Don José Daniel sí, Castro Agüero. Ahora sí gracias. le escuchamos. Gracias, disculpe, se me pegó justamente cuando tenía que hablar, entonces, pero en el, en el, no lo escribí, pero aquí estoy presente. Muchas gracias. Y don José Daniel, también le, le escuchamos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Para servirle. Don José Roberto Castro Araya. Muy buenas noches. Gonzalo Rojas Rojas. Presente, buenas noches. Lourdes Marín Delgado. Presente, buenas noches. Estrella Jiménez Araya. Presente, buenas noches. Javier Villalobos Odio. Buenas noches, presente. Simon Angulo Villalobos. Muy buenas noches a todos, presente. Jeremy González Herra. Jeremy González Herra. Vamos a ver. Eh. Sí me sale conectado, pero no, no lo escucho. Lo llamamos eh, al ratito. Doña Zaida Victoria Mendoza Mena. Buenas noches, presente. Luis Isaías Mora Marín. Presente, muy buenas noches para todos y todas. José Antonio Soto Umaña. Presente, muy buenas noches. Damaris Zumbado Vargas. Buenas noches. Matilde Mayela Castro Agüero. Buenas noches. Sonia Chavarría Marín. Sonia Chavarría Marín. No nos acompaña todavía doña Sonia. Estefany María Chavarría Ureña. Presente, buenas noches. Emanuel Morales Mora. Que les bendiga, buenas noches. Vera Solís Villalobos. Presente, buenas noches para todos y todas. Gerardo Oviedo Espinosa. Buenas noches. Laura Carmiol Torres. Hola, buenas noches. Milena Blen Alvarado. Doña Milena no nos acompaña de momento. Sergio Jiménez Guevara. Buenas noches. Audris Esquivel Jiménez. Buenas noches. Mauricio Garro Guillén. Muy buenas noches, saludos. Un servidor les acompaña. Don Edrian Fabricio Ríos Ruiz y Doña Vanessa Pérez Aguirre como intérpretes del ESCO. Y llamo nuevamente a don Jeremy González Erra. Si sí, nos sale conectado, pero no se ve el micrófono. Y nuevamente, doña Sonia Chavarría Marín. No, de hecho, no está conectada todavía. Señora presidenta, buenas noches. Muchas gracias, señor secretario. Muy bienvenidos y bienvenidas, señor alcalde, señoras vicealcaldesas compañeros y compañeras del Consejo Municipal, eh, traductores del ESCO, asesores legales y público que nos sigue a través de las redes sociales, así como los invitados que tenemos para las audiencias del día de hoy. Eh, damos inicio así a la sesión extraordinaria número 36 de hoy jueves 28 de octubre y en el orden del día teníamos tres audiencias, pero me informa el señor secretario que en el punto número 2, eh, los señores de la Junta Administrativa del Colegio de Santana se excusaron eh, de no poder asistir el día de hoy, entonces la audiencia será reprogramada para otro día. Eh, iniciamos entonces con eh, la audiencia número uno, que sería de don Roberto Chacón Castro, vecino de Calle Macho Madrigal, que nos trae el tema sobre las diversas obras que se han realizado por parte de la municipalidad, eh, eh, dado el recurso amparo que se interpuso por personas vecinas que se vieron afectadas por fu fuertes inundaciones. Producto de la tormenta Nate en octubre del 2017. Me confirma, por favor, señor secretario, si sí, don Roberto ya está con nosotros. Sí, señora presidenta, don Roberto ya nos acompaña. Muy bien, don Roberto, bienvenido. Eh, les recuerdo a todos los participantes que, de acuerdo al reglamento, tenemos 15 minutos por participación. Normalmente damos unos 20 minutos eh, por participación, pero se agradece que se que se mantengan dentro de ese lapso de tiempo para poder escuchar todas las audiencias. Adelante, muchas gracias. Buenas noches, muy buenas, muy buenas noches a todos y a todas. Este, me acompaña la señora Patricia Obando, este, somos vecinos de aquí de Calle Macho Madrigal. Les tenemos una presentación que me voy a permitir este eh, ponérselas eh, para hacer optimizar el tiempo lo mejor posible. ¿Me dicen por favor si la, si la están viendo? Sí, ahí la vemos. Sí, correcto, sí se aprecia. Bueno, muy buenas noches a todos. Les agradezco infinitamente el espacio que nos han abierto para poder exponer este, eh, la problemática. Este, básicamente este, se eh, enfoca en dos hechos importantísimos que, se, que han pasado, que han causado muchas afectaciones. El primero de ellos se dio hace cuatro años, el 10 y 11 de octubre, cabalmente por los efectos de la tormenta Nate, que en esta localidad nuestra tuvimos gran afectación. Y el otro fue hace mes y fracción, justamente cuatro días antes de, eh, antes de, este, perdón, cuatro días después de que les, pe les pedimos la cita. Sin embargo, se han tenido otra diversidad de, 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 afectaciones, verdad, que no las estamos aquí documentando, ¿verdad? Pero, pero este, estas dos son las principales. Este, el problema y sus consecuencias, como les dije, el 10 y 12 de octubre, el 17, tuvimos los, los efectos de la tormenta NEI, ahí ve, podrán ver ustedes algunas fotos, algunas fotografías que ilustran la situación tan difícil y, 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 y verdaderamente preocupante que hemos tenido con esta situación. Este, las afectaciones que se han dado con respecto a esto son naturalmente en las casas de habitación, las propiedades de. de, de de, de las personas que vivimos acá este e inclusive este podría señalarse hasta la vida de las mismas personas porque la cantidad de agua barro palos este piedras que eh, bajan por acá es una verdadera situación preocupante verdad este eh, estas como les digo son fotos de, del año 2017 este eh, esta es vean ustedes que es una situación casi similar lo que se, lo que se presentó el 7 de septiembre de este año Exactamente con las mismas condiciones, ¿verdad? Y todo esto se produce este, por eh, eh, el, el caudal que baja de la montaña, ¿verdad? Fundamentalmente de Hacienda Paraíso, ¿verdad? Que lo recibe la, la propiedad de, de las hermanas Obando, ¿verdad? Eso este, anteriormente se tenía entubado, este, es tal la cantidad de fuerza del agua que la tubería la rompió completamente. Este, y ahora lo que hay es un, un canal abierto, ¿verdad? Y este, lamentablemente eso se llena de sedimentos, se llena de piedras, se llena de cualquier cantidad de material que ustedes se imaginen, y este, el agua literalmente pasa por la propiedad este, eh, de, de Doña Patricia y las hermanas, ¿verdad? Este, la recibe este muro de contención. Vean ustedes, hasta, hasta casi a tres bloques, este, el agua ha llegado, este, y el, aquí el agua rebota. Y se viene por la calle principal, por esta parte, y lo recibimos prácticamente muchos vecinos. Vale decir que entre pues, los vecinos que reciben está la, la propiedad de doña Elizabeth Mora, que tiene un, ella es una adulta mayor, tiene un hijo discapacitado, y en esta inundación que se presentó el 7 de septiembre, este, dichosamente estaba el personal de, las, de la empresa que estaba haciendo las obras para que pudieran ayudarle a la familia, porque lamentablemente nos inundamos este, muchas casas con estas consecuencias que se están dando. Las acciones que se han dado con el señor alcalde municipal, este el 3 de febrero de 2018, este un grupo de 47 vecinos le presentamos a don, a don Gerardo este una nota eh, explicando la problemática y los conse las consecuencias que se estaban dando por esto. Esa nota fue recibida el 12 de febrero de 2018. Ahí se le, como les repito, se, le, se, se les hace un se le, se le hizo a don Gerardo una descripción de todas las afectaciones que se estaban dando en las casas de habitación, en las propiedades este, y, y reitero, hasta la integridad física, las personas estaban en riesgo. Después de eso, este, muy amablemente don Gerardo nos recibió. Tuvimos 14 sesiones de trabajo con don Gerardo. Todas están debidamente documentadas, con minutas firmadas por todos los, los, los vecinos que pudimos presentarnos y, también y naturalmente, por don Gerardo. Este, y esas reuniones se dieron desde febrero de 2017 a marzo del 2018, ¿verdad? Después, este con base en estas acciones, este eh, se ordenó por parte del señor alcalde verdad las contrataciones de servicios externas en primera instancia a la empresa imsa este consultor sociedad anónima ahí está el número de compra este, esto, esto se hizo de abril a agosto del 2018 por un costo de 4 millones 99, 99 mil colones se, nosotros tuvimos copia de un informe preliminar de 43 páginas verdad que esta empresa este, eh, presentó a consideración de la alcaldía y de los ingenieros este, de, la, de la municipalidad. Después hay una nota que me voy a referir más adelante, ¿verdad? En, la, en la lámina siguiente que presentó la ingeniera Emilia Jiménez al señor alcalde, en la cual ella este, presenta los resultados y las recomendaciones basados en el informe de IMSA, en las cuales señalaban que necesariamente había que hacer la construcción de obras este, para evitar los riesgos este, en las propiedades y, y en los vecinos y las condiciones de vida que estaba señalando. Resulta que al parecer este informe no fue de, de, de la, 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 la determinación técnica y recomendaciones técnicas, posiblemente este, no fueron del agrado de la municipalidad o, y la municipalidad requirió una segunda contratación de esta empresa Carbón Ingeniería. Este, la contratación, aquí está el número, que se dio en marzo del 2019, tuvo la oferta este, de esta empresa que están, eh, nosotros tenemos el expediente de toda esta información, fue de 1.545.000 millón, millón colones, y presentaron un informe de 55 páginas en noviembre de ese, de ese mismo año. Este, eh, ante, esta es parte de la, una nota, tal vez no, no, no sé si la logran leer, pero les... les se la resumo muy rápido. Esta es una nota que presenta la ingeniera este, Emilia Jiménez, este, gestora de riesgo de desastre, dirigida a, a don Gerardo. La nota está fechada 28 de agosto de 2017 y es la nota MS, MSA-ALC-PRD 03138-2017. En esta nota, doña Emilia, entre otros aspectos, le recomiendo al señor alcalde que valore el presupuesto para el año 2019 de construir la infraestructura nueva generando un beneficio para los pobladores de calle Macho Madrigal y así solventar de manera definitiva el problema y en aquel entonces el presupuesto que, que presentaba el, que presentó la empresa IMSA y que doña Emilia le, le hace ver al señor alcalde era de 103 millones mil 600, 600 colones verdad y así por el estilo en este eh, se da la recomendación de, de, la, de, la, de la ingeniera Jiménez este, al señor alcalde. Eh, luego de eso, este, lamentablemente, ante la situación que no se presentaba, eh, no, no se resolvía, pasaba el tiempo. Este, nos vimos en la obligación de, de presentar un recurso de amparo el, fech, el 5 de junio de 2019. La, falla, la, la sala constitucional falló un mes después, el 5 de junio de 2019, ahí tienen el número del expediente y resolución. La sala declaró con lugar el recurso de amparo y le dio seis meses de tiempo a la municipalidad para que se hicieran todas las reparaciones necesarias y, y sobre todo este, la sala hacía hincapié en las condiciones de la seguridad y la salud de los pobladores que estamos en estas condiciones. Posteriormente, este, ante las, pasados los seis meses, este, presentamos una eh, primera acción de inejecución de esa sentencia, este, fechada 27 de enero de 2020. Vean ustedes que más de seis meses se, se esperó a, para que la municipalidad hiciera gestiones, situación que no hizo. La sala constitucional este, falló y le dio, le dio una ampliación de dos meses más a la municipalidad ahí tienen ustedes el número de expediente y el número de resolución verdad posteriormente este, eh, al no darse condiciones presentamos una segunda acción de ejecución de la sentencia el 26 el 26 de, de mayo del 2020 y la sala entonces la declaró sin lugar en, en fecha 10 de julio del 20 porque la municipalidad presentó ya la, los primeros avances de las obras este eh, que iniciaron este acá está este son este es, este es un extracto estos son fotografías que la misma alcaldía presentó a la sala constitucional este eh, y este extracto que ustedes ven ahí fue lo que citó el señor alcalde a la sala constitucional. Leo textualmente: la, la, la municipalidad opta por realizar una mejora en las condiciones de la tubería municipal existente sobre la calle Macho Madrigal para recoger con mayor capacidad hidráulica las aguas pluviales generadas por, por escorrentía pluvial sobre la calzada de aguas que generan los predios contiguos sin afectar las propiedades privadas y sin desviar el caudal de la quebrada que actualmente se encuentra sin entubar. Eh, este, bueno, ahí continúan las obras. Vean que se estimaban en 226 millones de colones, ¿verdad? Y esta es la, la nota que eh, el señor alcalde presentó el 18 de junio a la Sala Constitucional. Para lo cual, en la, en la segunda solicitud de inejecución de sentencia, entonces la Sala declaró sin lugar la inejecución de sentencia, tomando en cuenta que la municipalidad demostró que in, iniciaron las obras, dichosamente. Este, posteriormente, eh, Resulta que la gran sorpresa que nos llevamos es que las obras este no se concluyeron. Este, entendíamos nosotros desde un principio y así nos lo manifestó eh, don Gerardo y la señora ingeniera Emilia Jiménez y otros personeros de la municipalidad de que naturalmente la situación de la la problemática se originaba de las aguas que recogía la la propiedad de las hermanas Obando, ¿verdad? Que vienen, repito, de de, de los las aguas que, que se generan de todas las, las casas que están este en hacienda paraíso ¿verdad? que la recoge esta esta quebrada en, en, sin nombre este y que la recibimos este después todos los los, los los vecinos de la localidad resulta que como ustedes podrán ver en esta foto este el, el, este es el, el último pozo que se construyó, que está justamente frente a la casa de las señoras de las señoras Obando y de este servidor. Este aquí como ustedes pueden ver dejaron la prevista para que se hiciera la conexión. Esta prevista hoy por hoy, ven ustedes aquí ya está pavimentado y con la tapa de la IA este tramo, ¿verdad? Que va que es más o menos de unos 15 metros, este está esta no se hizo la conexión y después este, más o menos el tramo es esto, esto que les marco aquí en color anaranjado, ¿verdad? Es más o menos de toda esta distancia, desde que viene aquí al pie de la montaña hasta este, hasta este pozo, más o menos de un, es de unos 130 metros lineales, ¿verdad? Que lamentablemente no se construyó. La gran sorpresa que nos llevamos nosotros es de que cuando eh, los ingenieros de la empresa contratante de CONINSA, fue lo que nos dijeron que la, 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 la contratación llegaba hasta ahí, hasta el pozo, que ahí no lo iban a hacer más. La enorme sorpresa que teníamos era que, que estábamos seguros de que la construcción se iba a hacer hasta el final de la, de la, de la propiedad, ¿verdad? tomando en consideración de que esta condición de riesgo que producen las aguas que, que bajan de esta montaña, este repito, los efectos este que son enormes lo, lo, los alcanzamos todos los vecinos. este eh, Posteriormente, bueno, este fue, esto es parte de la, de, la, de la información de esta empresa, Carbón este, Ingeniería. ¿Verdad? Que eh, en el informe de más de 55 páginas, este ellos establecen eso. Como podrán ver ustedes aquí en este gráfico, esta es parte este la, el pozo más o menos está aquí, no sé si logran ver el mouse, el, po, el pozo se ubica más o menos acá. Vean ustedes que la misma empresa señalaba de que la construcción debería hacerse desde el pie de la montaña, como estamos citando, ¿verdad? Sin embargo, lo llegaron hasta acá, ¿verdad? La, la construcción que se hizo exactamente es, esa, es esta, estas 100 balas hasta la pulpería aquí que está en la esquina y posteriormente todo hasta la calle principal, que es donde está el puente de la, de la, de la carretera, si no me equivoco, la 121, de la Carretera Nacional 121. Esta es parte también de las recomendaciones que la misma empresa establecía en el, en el marco del informe técnico de todo el tipo de tuberías y distancias que tiene que llevar este, eh, o que tenía que llevar esta construcción este, para poder nosotros solventar esa necesidad de origen. Imagínense que de acuerdo con los criterios de los ingenieros de la municipalidad que este servidor tuvo la oportunidad de entrevistar, señalaban, todo el mundo tenía absolutamente claro de que las reparaciones se tenían que hacer desde el pie de la montaña dentro de las de la señora sobando tomando en cuenta las comunidades de riesgo y de desastre natural que esta situación ha provocado a todos los vecinos ¿verdad? este esta es parte de las recomendaciones que la empresa la segunda empresa carbón ingeniería estableció este, en esta propuesta, voy a leer muy rápidamente lo, lo que tengo marcado en color amarillo, dice finalmente se analizaron dos propuestas de mejora del sistema pluvial existente en la calle Macho Madrigal la premisa de estas propuestas fue aprovechar a, a, eh, a máxima capacidad los entubamientos existentes bajo las casas y de el caudal remanente exceso sobre 2.10 este, metros cúbicos por segundo, hacia el sistema pluvial bajo la calle eh, eh, los elementos de este sistema serían reemplazados por tuberías de PVC con diámetros variables de entre el punto 90 metros y 1.20 metros, metros, aprovechando los pozos pluviales existentes y tratando de optimizar los tramos para reducir los costos en tubería. Sigue más adelante el otro párrafo. Una primera propuesta con tuberías de diámetro de 0.90 metros en los primeros 348.7 eh, metros, tuberías de diámetro de 1 metro en los siguientes 275.9 metros y manteniendo el último tramo hasta el desfogue con el mismo tubo de acero este, de 1.4 metros permite manejar los caudales de escorrentía generados en el sector por un periodo de dos años. Dice, eh, la segunda propuesta con tuberías de 0.90 metros en los primeros 284.1 metros, tuberías de diámetro de 1.10 metros en los siguientes 340.6 metros y el último tramo hasta el desfogue con tubería de diámetro de 1.20 metros permite manejar los caudales de escorrentía generados en el sector para un periodo de 10 años. Y finalmente dice que la conclusión general este, del presente estudio es que el entubamiento propuesto por IMSA es la única solución que resuelve la problemática de inundaciones para periodos de retorno superiores a 10 años. Este, eh, bueno, esta es una lámina que también, como un detallito, vean ustedes cómo este, los primeros 100 metros de entubamiento, vean ustedes que se, que se asfaltó la calle completa, desde el puente, que aquí está la, la calle principal, este, y hasta aquí. Luego de eso, este, únicamente la empresa. Eh, increíblemente, asfaltó solamente donde hizo este, los huecos para, para colocar las tuberías. Todo el resto de la calle, la mitad de la calle, como podrán ver ustedes en las, en las siguientes fotos, no tuvieron este, la consideración de pavimentarlo completamente. ¿Por qué razón en esta parte, que era exactamente la misma posición de la tubería este, expuesta en, en el lado derecho de la calle, si hacen todo, todo, la, todo el asfaltado y en el resto de la calle más de 700 metros no, no lo hicieron? Es decir, son cosas que uno se pregunta, ¿por qué razón este, la ingeniera a cargo de la municipalidad este, que creo que la ingeniera Ábalos, que estuvo a cargo de la obra, no giró esas instrucciones de que, se, de que tuviéramos una condición este, igual que el, que el resto de los 100 metros final de la calle. Me parece que es una condición claramente de discriminación. ¿verdad? Después, algunas consideraciones de importancia que presentamos con el debido respeto a este Consejo Municipal para que ustedes puedan tomar las decisiones. En primera instancia, esta es una, esta es una información que obtuve de, 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 de la municipalidad, en las cuales este, este Consejo Municipal este, tuvo el dictamen, este, el Acuerdo 948, el dictamen número 28, sobre el proceso de riesgos de desastre. Aquí, aquí, aquí el Consejo le aprueba este, al, al área de, de, de riesgos de desastre un presupuesto. Para que pueda tener este, la ingeniera Jiménez su su propio personal y también su presupuesto para atender condiciones de desastre que se, que se dan todas las comunidades de Santana, inclusive sean sean eh, eh, dentro o fuera de las propiedades. Estoy viendo el trailer. ¿Sí? ¿Está ¿Está abrió, eh, hay algún perdón. Abiertos. ¿Hay algún micrófono abierto? Les ruego a los compañeros que, por favor,. Se fijan si tienen los micrófonos abiertos para poder escuchar bien al invitado. Gracias, muy amable, señora presidenta. Este, bueno, esta es una lámina, repito, que donde se aprueba en firme por unanimidad este, para que este, en la parte del área de gestión de riesgos de desastres se pueda contar con su propio presupuesto y dar atención, tanto de manera preventiva como correctiva, a todas las condiciones de desastre que presenta el cantón. Después, este, este es otro este, correo electrónico que suscribe la señora este, Dayan Marenco González, asesora legal de la Comisión Nacional de Emergencias, en las cuales ahí este, eh, se refiere ella a los artículos 3, 8, 25 26 de la Ley de Riesgos, ¿verdad? Que me, nos permitimos este, subrayar algunos aspectos in, importantes para consideración en la toma de decisiones de este consejo. Dice ahí lo que está subrayado, incluyendo principalmente las municipalidades tienen el imperativo mandato de prevenir los desastres y en particular son los gobiernos locales quienes deben incorporar la, la prevención como componente de los proyectos de desarrollo urbano considerando sus programas los conceptos de riesgo y desastre, incluyendo las medidas de gestión ordinaria que les sean propias oportunas para evitar su manifestación. Adicionalmente dice que es deber del gobierno municipal garantizar mediante el planeamiento este, y el ejercicio de la potestad de policía, que el desarrollo urbanístico atienda criterios de seguridad salubridad y sostenibilidad ambiental, lo anterior en resguardo de los, de los derechos de los ciudadanos. Este, finalmente, eh, consideramos que hay una normativa habilitante para que este Consejo Municipal pueda valorar la petitoria que ya seguidamente vamos a presentar, en las cuales son el mismo, de, el mismo decreto, el 42465, del Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos este lineamiento el que habla sobre el lineamiento general la, para incorporación de medidas de resiliencia en infra, infraestructura pública en las cuales también se refiere a condiciones de aspectos de desastre y finalmente y, lo, y y lo más importante la Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgo la Ley número 8488 que también este establece condiciones este en las cuales este todos los entes deben garantizar las condiciones de evitar desastres naturales y, y naturalmente la afectación que, que, que tengan que tengan las personas sobre ello por lo tanto y respetuosamente planteamos a, a, a los señores y señoras del consejo municipal que este se con base en estos elementos y estas normas habilitantes y las consideraciones que hemos presentado así como también los antecedentes importantes que hemos tenido relacionados con las afectaciones a las propiedades los riesgos de inundación e inclusive la vida misma de las personas habitantes de este lugar que se, que se pueda instruir al señor alcalde municipal para que se realice la ejecución de las obras permanentes en propiedad de las hermanas Oando bajo el argumento de riesgo de exceso y aplicación del decreto de emergencia. Las obras consistirían más o menos en, en, en la construcción de un canal abierto de, ciento, de 130 metros lineales con la construcción aproximadamente de tres pozos con el propósito de que este, los pozos puedan servir para poder este, sostener este, la, la, la cantidad de sedimentos y la... Y, y, la, y la velocidad de la, del agua con que, con que va acá hay un elemento final que quiero detallar y me perdonen si me, ex, me he extendido un poquito en el tiempo este, es que eh, eh, antes de que se, se retirara la empresa la ingeniera Jiménez nos visitó y nos hizo ver de que había la posibilidad de que se pudieran construir este, unas obras eh, este, emergentes que, va, que más o menos este, que más o menos era eh, me permito aquí muy rápidamente poner la lámina de que, que más o menos era este eh, esta esto este, esta foto que ven aquí en el medio en las obras emergentes que se habían hecho era que antes de que le, de que la empresa naturalmente sellara esto con asfalto y demás se hiciera la conexión verdad desde de esta prevista que ustedes ven acá más o menos a una caja de registro que hay dentro de la propiedad de las hermanas Obando, ¿verdad? donde se iba a ampliar esa cadena de registro y se iba a construir una tubería eh, más o menos en, en forma de Y, para que el agua que proviene de la montaña este, pudiera continuar con la acequia o el caudal que tiene, que está establecido actualmente y que de alguna manera esa, esa Y permitiera un desfogue este, o una bifurcación del agua en las dos partes y con eso pudiéramos disminuir los efectos que esta situación está causando a todos los vecinos. Este es más o menos el resumen de, de, la, de la presentación. Les estoy muy agradecido por su espacio y con muchísimo gusto, doña Patricia y este servidor, estamos para atender cualquier consulta que tengan. Muchísimas gracias a todos, muy amables. Muchas gracias por la presentación. Eh, voy a dar la palabra a los compañeros que así eh, deseen en este momento hacer comentarios o hacer preguntas. Por el momento tengo la mano levantada del secretario. Adelante, Roberto Josué. Muchas gracias, señora presidenta, para solicitarle a don Roberto que por favor nos remita la presentación para poder incorporarla al acta. Muchas gracias. Don Roberto, con muchísimo gusto. La presentación es muy pesada, entonces por correo electrónico no pasa, pero yo con mucho gusto puedo llevar una llave malla y usted me dice a quién para que la pueda bajar en una computadora, porque por correo es de más de 121 megas, entonces... No creo que pase por correo, pero yo se la puedo llegar personalmente a la a quien usted me diga para que la baje en una llave de marcha. Muchísimas gracias, don Roberto. Le agradezco mucho. Con pues mucho gusto, la Muchas gracias. Eh, compañeros o compañeras, si quieren solicitar la palabra, hacer preguntas, eh, don Javier Villalobos está solicitando la palabra. Adelante, don Javier. Sí, muy buenas noches a todos y todas. Este, También un saludo a Don Roberto y a, y a Doña Patricia. Este, ¿Sí? Tengo entendido que este, a lo largo de toda esta problemática del 2017 para acá se hicieron tres estudios hidrográficos. Los dos primeros sí se conocieron el resultado y coincidían en la tarea que había que hacerse. Tengo entendido que el tercer estudio, digamos, ustedes no conocieron el resultado, ¿es así? No, señor, en efecto, sí, señor, no lo conocemos. Ok, perfecto. Entonces, sí, a raíz de eso, este, una consulta para, para la administración. Este, ¿Qué pasó con ese estudio? Este, Porque los vecinos, que son los principales interesados, no conocieron ese resultado del informe. Y lo otro, este... Si se tiene pensado hacer algo al respecto y más o menos en qué plazo, porque muchas veces pasa que se les dice, sí, vamos a hacer algo, pero no se dice cuándo. Este, ya tienen bastante rato. En lo personal, conozco la propiedad de, de Doña Patricia. Estaba ahí un par de veces que ha llovido bastante fuerte y me consta que efectivamente es un tema bastante peligroso y desearíamos no tener que responder cuando algo pase, sino prevenir que algo pase. Entonces, como les digo, las dos consultas a la administración sería ¿qué pasó con ese tercer informe? ¿Verdad? Y si se tiene pensado hacer algo y en qué plazo para... Porque los, los vecinos, además de, de escucharlos, merecen respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Javier. Me está solicitando la palabra don Walter y después doña Lidia. Adelante, don Walter. Eh, muchas gracias señora presidenta eh, y muchas gracias a don Roberto y a Patricia, eh, un gusto tenerlos en la sesión del, de este consejo, pero quisiera, hace como cinco sábados atrás eh, tuve la oportunidad de ir a visitar el lugar, así es que conozco bien el tema, la, y me pareció, y eso es un tema que quiero que le aclare para que quede constancia en actas, después de la tapia, esa quebrada se construyeron mmm, casas sobre, sobre el caudal de la quebrada, que eso es lo que no está permitiendo que el agua fluya. Eso por un lado. Por el otro lado, eh, quisiera consultarles si en los últimos aguaceros que han habido eh, se si ha presentado la misma problemática. Muchas gracias. Por el momento. Gracias, señora presidenta. Buenas noches. Eh, las casas que están construidas sí. encima de la quebrada. Son casas que tienen más de 40 años. Esta quebrada hace 40 años no era una quebrada siquiera. Ustedes buscan un plano de cualquiera de estos lotes, aparece como una acequia. Entonces, antes aquí te puedo decir, porque tengo 50 años y yo andaba en esas montañas arriando vacas con mi papá, ¿verdad? Y existían tres quebradas que desfogaban el agua de toda la montaña. Ahora no. Ahora existen solamente dos quebradas. Entonces eso lo reflejó también o lo comprobó mi versión, el estudio, los estudios hidrológicos que nosotros hicimos. En aquel entonces, como les repito, este, las casas, los, los abuelitos de uno hacían esas casas, nada más ponían un medio tubo y hacían un, un corredor encima de la casa. Pero al empezar tanta 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 este tanto desarrollo en la montaña por decirlo así verdad empezaron a suceder este tipo de problemas cuál fue la sorpresa de nosotros en el 2017 que se vino esta cabeza de agua que fue algo exagerado y nos, nos tomó por sorpresa entonces ahí es donde se viene desarrollando el problema yo, yo quisiera añadir don Walter a lo que cita Patricia que eh... En efecto, eh, eh, bueno, yo tengo como 35 años de vivir por acá y eh, antes de eso este, mis suegros vivían contigo y, eh, y de igual manera, este lo que las tuberías no existían, las tuberías, porque lo que bajaba era un, un, un hilito de agua. No obstante, cuando esta situación, conforme se fue urbanizando y a nuestro juicio hubo una poca o nula planificación urbana para controlar el, 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 las aguas que vienen, este, la situación se fue incrementando cada vez más, a tal grado que una bueno, de las tantas inundaciones que hemos tenido, yo solicité un permiso municipal para construir un muro de contención y construir una sequía, y la municipalidad me lo dio. Entonces, si hubiera habido alguna condición sí. eh, este, eh, eh, en contra de la normativa, se supone que ese permiso municipal no me lo hubiera dado, inclusive este eh, eh, tuve que hacer esa gestión, naturalmente con todas las condiciones que exige la municipalidad, porque tuve que sacar un préstamo para poder hacer este, esos arreglos y, y, y naturalmente me exigían el permiso municipal para poder construir. Muchas gracias. Eh, quiero hacer un comentario antes de darle la palabra a doña Lidia, y es que esta situación que tienen ellos es una situación no solo, no es única, ¿verdad? En Santana tenemos... Ese problema de que las zonas altas se están desarrollando, eh, lo vemos también con Villarreal en Pozo, lo vemos también aquí en, en donde yo vivo, más arriba en la montaña se está desarrollando, estamos teniendo cada vez más problemas con los manejos de agua. Les pasó también en Escazú cuando empezaron a desarrollar todas las montañas de Escazú, porque los suelos que tenemos, tanto aquí como en Escazú, son suelos de puro barro. Entonces aquí no hay forma de que esas aguas drenen. Cuantas más construcciones hay arriba, más problemas tienen los de abajo. Y efectivamente se debe a una falta de planificación y a una falta de exigencia a los desarrollos de arriba de que tomen medidas, eh, digamos, de precaución, ¿verdad? Y que no que nos lleven a estas situaciones. Tiene la palabra doña Lidia Lacayo. Adelante, doña Lidia. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas noches a todos y a todas, al público que nos sigue en las redes sociales. Y este, bienvenidos a don Roberto y a doña Patricia que nos acompañan hoy en esta sesión extraordinaria. gracias. Eh, yo creo que aquí no es solamente porque decimos en la propiedad de doña Patricia, yo creo que esta es una problemática que afecta a, doña, a la familia Obando, pero también está afectando a los vecinos que están hacia abajo. Entonces claro. hay que verlo de forma integral. Eh, bien lo decía la señora presidenta, ¿verdad? Las construcciones que se están haciendo, las grandes... Um, eh, Cómo les podría decir, bueno, el gran desarrollo que se está haciendo en la parte de la montaña y que también pueda que no estén bien planificados. Ya, este, Doña Patricia y Don Roberto nos han explicado, nos trajeron una presentación y agradecerles, verdad, de la manera ordenada que traen toda la información, pero también deberíamos de consultarle a la administración, verdad, a un alcalde al señor alcalde para que nos diga qué qué es lo que ha pasado durante todos estos años no sé quién creo que fue don Walter el que consultaba que si habían tenido este algún problema en los en los últimos tiempos hasta donde yo entiendo el 7 de septiembre de este año volvieron a tener una problemática ahí en la en la zona volvieron a te, volver a tener inundaciones y esto son inundaciones que se ven casi que todos los años y ahora, este invierno, pues ha sido, sobre todo en este mes de septiembre y octubre, ha sido un poquito fuerte. A mí me gustaría escuchar este, eh, qué nos dice el señor alcalde y tal vez eh, en la próxima sesión que nos rindieran un informe detallado de qué es lo que ha estado pasando y que por qué no se construyó hasta donde se tenía que hacer o hasta donde estaba, según entiendo, aprobado hacer la obra. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, doña Lidia. Tiene la palabra don Gonzalo y después don José Roberto. Don Gonzalo. Eh, muy buenas noches, señora Presidente, señora Vicepresidente, señor Alcalde, señoras vicealcaldesas, señor secretario, regidores, regidoras, síndicas, síndicos, asesores legales, intérpretes en invitados especiales: don Roberto, Chapón, Castro y doña Patricia, y público que nos sigue en redes sociales. Eh, muchas gracias a los invitados especiales por dar a, dar a conocer esta situación tan preocupante que tiene años que, que está sin resolver. Voy por la misma línea que está indicando la señora regidora doña Lidia Lacayo. Me gustaría saber de manera respetuosa qué soluciones de manera integral. Eh, a corto plazo, la Administración puede dar y brindar ante esta situación que, que, la, no, que no solamente afecta a la familia, mención, sino, como lo indicaba doña Lidia, los vecinos que están alrededor de, 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 del caso. Eh, muchas gracias, doña, eh, perdón, señora Presidente. Muchas gracias. Con mucho gusto, don Gonzalo. Tiene la palabra don José Roberto. Gracias, señora presidenta. Muy buenas noches, compañeros del Consejo Municipal y a don Roberto que nos expone la problemática. Que bueno, es que tenemos un ratico por acá. Sabemos que ya data varios años, verdad, desde que se dio la tormenta Nate, se han hecho varias gestiones, pero sin lugar a duda hay algo que se ha mencionado que la construcción, verdad, que las que, que las las quebradas que habían antes, este no manejaban el mismo caudal que manejan ahora, pero hay un, hay un elemento fundamental que, que no escapa de nosotros y que es el cambio climático, ¿verdad? Y que claramente tenemos episodios de lluvia completamente este, pasados de los límites que teníamos antes, muchos años, y, y nos enfrentamos a una nueva realidad. Si bien... Eh, las inversiones que se han hecho no han sido suficientes, no es algo que se haya escapado eh, inclusive de este consejo. Eh, se ha aprobado constantemente presupuesto para buscar soluciones eh, que logren mitigar, ¿verdad? Porque es que yo creo que el cambiarle la dirección, eh, me pareció que en una de las presentaciones de uno de los estudios que, que presentaba don Roberto, casi que indicaba que como que pasaba por otro por debajo de las casas, ¿verdad? Como lo mencionaba este, don Roberto y, y, y la señora que está exponiendo también, este, desde este consejo, ahora que presentaba a don Roberto que se solicitaba presupuesto para la gestión de riesgo, eh, evidentemente nosotros en, en Comisión de Hacienda y este consejo aprobó... Eh, darle presupuesto importante para que tenga mayores recursos, no solo para que haga estudios de cambio climático y gestiones de riesgo en lugares en los que tenemos afectaciones nosotros este, en el cantón, sino para lograr atacar esos problemas. Estoy seguro que el, el señor alcalde podrá ejemplificar las gestiones que se están realizando en este momento y que dentro del presupuesto nosotros para el próximo año hemos contemplado para buscar esas soluciones que lleguen o solucionar o mitigar estos eventos que se, están, que se están realizando en el cantón y que nos estaban afectando y a ustedes principalmente. Gracias, José Roberto. Tiene la palabra don Javier. Adelante, don Javier. sé sí, con las disculpas del caso, porque ahora se me fue la, la última parte que iba a decir. Y es que utilizando tal vez un ejemplo que a don Roberto y doña Patricia no les gusta eh, no les gusta mucho es que si el río suena es porque piedras trae este y si no mal entiendo solo en este consejo don Roberto y doña Patricia no sé si son los terceros o los cuartos, o la cuarta audiencia que se le da a vecinos de Macho Madrigal cada uno por diferentes situaciones obviamente cada quien defiende o se preocupa por lo suyo entonces también hacer una sugerencia de que si hay tantas molestias o tantas preocupaciones diferentes en un trayecto que relativamente es corto y todo, este, es porque hay algo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, pues, también si se tiene pensado, no sé, algún abordaje integral de la situación, porque han, han solicitado audiencia por cuestiones de seguridad, han solicitado audiencias por, el, por la calle, han solicitado audiencias ahora por este, este tema de inundaciones. Y probablemente vayan a surgir más. Este, entonces, ver también la, la sugerencia o si se ha pensado abordar de manera integral, porque y arreglamos la calle, que eso ha sido algo que se ha tratado bastante. Este, pero sigue el tema de la seguridad. Este, se arregla el tema de la seguridad y sigue el tema de las inundaciones. Entonces, ver si se ha pensado o si tiene un plan de manejo integral de esta zona, porque si hay tantas preocupaciones es por algo. Gracias, don Javier. Tiene la palabra don Gerardo. Adelante. Gracias, señora presidenta. Muy buenas noches, señores regidores, regidoras, síndicos, síndicas, señores asesores, señores vicealcaldesas, eh, don Roberto, doña Patricia. Y eh, creo que existe otra persona que no recuerdo ahorita que está también esperando para audiencia. Eh, igual a las personas que nos están siguiendo por las redes sociales. Bueno, esto es un tema bien complicado. Eh, yo, yo comprendo y sé que, bueno, Roberto asistió a la Sala Constitucional y demás. Eh, eh, igual hemos hecho las justificaciones correspondientes y creo que si si hubiese hecho una justificación todavía mucho más clara, estoy totalmente seguro que don Roberto no hubiese ganado ese recurso. Pero eh, y lamentablemente no no se hizo totalmente eh, clara la forma como la municipalidad contestó esa esas eh, demandas, digamos, si se quiere así, llamar de esa manera, eh, de la forma como lo hizo don Roberto. El presupuestar, el, el poder construir, todo ese tipo de cosas, eh, y hay uno, por más que uno desee hacer las cosas en eh, forma inmediata, no hay manera, o sea, eh, lamentablemente, y ustedes mismos que tienen ya como año y medio de estar acá en el Consejo, se dan cuenta que lo que cuesta eh, tener que enfrentar apelaciones y demás, eh, Finalmente, para poder poner una, una obra en ejecución es, es un verdadero calvario, si se quiere llamar de esa manera. Eh, hemos tratado de llevar lo mejor posible el proyecto. En su oportunidad, yo con Emilia he tenido un montón de discusiones sobre este tema y le he dicho que, que hay partes donde ella se ha equivocado lamentablemente por ejemplo usted lo dijo ahora don roberto decir que ese proyecto costaba 103 millones es una de las discusiones más fuertes que he tenido con ella por cuanto a este proyecto yo no soy ingeniero soy contador y posiblemente sí sí debería conocer un poco más de números entonces eh, evidentemente yo le dije desde un principio ese proyecto no tiene ese costo eh, emilia para hacer ese proyecto tenemos que prácticamente eh, ya, y volver a hacer la calle, ya, porque así era, o sea, teníamos que abrir la calle en su totalidad, aún utilizando el tubo que se pretendía ubicar ahí, todavía era mucho más, mucho más oneroso y mucho más problemático el, el, el problema de, de, la, de, de este presupuesto. Y de ahí le fui solicitando que hiciera correcciones y correcciones. Bueno, finalmente eh, ya tuvimos que hacerlo por, la, por otra vía. Hay tres componentes principales para hacer un proyecto: eh, la parte técnica que le hemos conversado ampliamente, tenemos una una parte ambiental que está también bastante digamos conocida en este tema y el otro tema es la parte legal. Eh, evidentemente todo lo podemos hacer en vía pública para poder ingresar a propiedades privadas. Nosotros no tenemos potestad para hacer eso. Y una posible solución a que nosotros podríamos ingresar ahí es que se, haga, se realice una servidumbre en esas, en esas propiedades. Una servidumbre, ellos tendrían que afectar esas propiedades con servidumbre para que nosotros podamos entrar. Y esto se lo digo porque hasta eh, representantes de este consejo han presentado denuncias a la auditoría por soluciones que tuvimos que hacer nosotros, por ejemplo, en... En el sector de Norte, donde se reciben todas las aguas del sector sur del, Cantón, eh, perdón, del distrito central de Santa Ana, y en este momento estamos enfrentando denuncias por ello. No solo aquí en la auditoría, sino que también lo trasladaron a la, a la Contraloría General. Entonces, eh, en esas cosas no le queda a uno más que cuidarse antes de hacer este tipo de cosas. Entonces, para solucionar eh, la construcción, que ellos hablen de ciento y 103 metros, eh, 103 metros creo que fue lo que le escuché eh, deberían de construir esa, esa servidumbre ahora si, si el consejo si el consejo municipal eh, tomase un acuerdo de ahí yo posiblemente yo tendría que vetarlo verdad pero pero eh, si ustedes toman un acuerdo donde autorizan hacer eso pues yo, yo, yo lo tengo que valorar pues para ver si si a la hora de poder ejecutar en propiedades privadas eh, sobre el tema que nos hablaba eh, don, don Javier, eh, de la existencia de tres estudios, en realidad, pues no, también yo desearía que me enseñen el tercer estudio, ahí no hay ningún tercer estudio, son dos. E incluso el segundo estudio yo lo solicité, pero más que todo era para que se ampliara en las partes altas en busca de retención de aguas, en busca de retención, eh, en busca de, de, de las soluciones. Que podríamos tener para minimizar, digamos, que, la, que las aguas no nos lleguen tan rápido a la, a la, zona, a la zona más baja, digámoslo así. Eh, por eso se solicitó ese, ese segundo estudio, que fue el Quiso Carbón. Antes lo había hecho, creo que el grupo, si no me equivoco, se llamaba INSA. Eh, pero la idea era que no le siga pasando lo que a ustedes les sucede. Posiblemente la cantidad de agua no sea el problema que, que se tiene en ese lugar, sino más bien el escorrentía de, de basura, la escorrentía de lodos y la escorrentía de piedras. Entonces, eso, la idea era buscar un, un sistema de retención y también que se investigara si habían algunos problemas de que eso se nos presentó con un, con un derrumbe de una, como una especie de tapia que se había hecho aparentemente al sector de... De Hacienda Paraíso y que había llegado varios materiales hacia, el, hacia esta quebrada. El, sobre el tema que nos hablaban de que no, de que se asfaltó, so, so, solo se hizo recuperación de asfalto. Se hizo recuperación de asfalto tratando de llegar lo más pronto posible con la tubería hasta el sector donde se llegó. O sea, se hizo, se, o sea el presupuesto que se tenía se trató de alargar lo más posible para que. Se colocara la tubería, que digamos era lo que más nos, nos surgía. También el Consejo es consciente de que se, se, se tomó un acuerdo para, para hacer incluso un cambio de, 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 de destino de un dinero para que se ubique el asfaltado, que se va a hacer en estos, en estos próximos días. Eh, vamos a ver qué otra cosa fue que nos hicieron de consulta. Enfrentamos varias situaciones, ¿verdad? También ahí, con construcciones sin permiso, hay una cantidad enorme de construcciones sin permiso actuales y no son solo esas construcciones de hace 40 años las que, las que están eh, construidas y, y, y sobre la quebrada y otras a menos de distancia de la, de la, misma, de la misma quebrada. Antes de que este estudio se hiciera... Se decía que era una, una alcantarilla, y después el MINADE determinó que por el lugar pasan dos quebradas. Entonces, ahí fue donde vino todavía mucho más problema, y que incluso se le tuvo que hacer saber a la sala constitucional al respecto. Eh, yo insisto, la, la idea es solucionar el problema. Yo no estoy totalmente de acuerdo, y siempre se los he dicho, y soy transparente en eso, y don Roberto lo sabe. Eh, yo no estoy de acuerdo en que se haga un desvío total de esa quebrada. Eh, muchos de los vecinos que hemos tenido que atender de macho madrigales en contra de esto. Más bien, yo he tenido que hasta tranquilizar a un grupo de vecinos porque no estaba de acuerdo que se tomaran esas aguas por, por digamos, pasarlas por media calle. Eh, en, ese, en esa situación, ustedes, los vecinos que han recibido. Eh, molestos por lo que estaba pasando nos hay un bendito manto rocoso muy fuerte en la en esta calle que nos ha que nos ha afectado mucho y nos costó bastante poder eh, concluir este proyecto para poder colocar este tubo que es de 36 pulgadas eh, nos costó bastante porque chocaba ya con ese manto rocoso que costó como les digo bastante poderlo perforar para para colocar con buen con buen nivel esa esa tubería una de las cosas que se me, bueno, se me había dicho y algunas de las últimas veces que conversé con, con, don, con don Roberto y, y con la ingeniera Emilia Jiménez, me decían que, que, el, que el pozo había quedado eh, demasiado alto a, a la par de la, de la cuestión de la quebrada. Y en realidad el, el pozo, digamos, donde está la quebrada está 99.22 metros. Y el pozo está a 96.85, o sea, lo que significa que perfectamente al conectar esas aguas, si, si ustedes no no hacen la servidumbre, eh, tendrían que ver cómo lo hacen. Nosotros honestamente no tenemos forma legal de poderlo hacer. Eh, tendría una pendiente más del 3%, o sea, me parece a mí suficientísima. Eh, hemos hecho proyectos con, con menos de... Eh, esta con un 3% iría, bueno, súper. O sea, lo normal es un por ciento que trabaja la mayoría de, de proyectos, pero como les digo, es un proyecto que tiene eh, el, el, un porcentaje suficiente para poder desfogar. Eh, y no sé qué más les puedo decir al respecto. Eh, del departamento legal y de, de la parte técnica de la municipalidad dicen que tenemos que sacar un permiso del MINAE para poder hacer un, una desviación de una quebrada hacia un alcantarillado público. Entonces, eh, uno. De corazón puede querer hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero ya, y aquí, como les digo, hay aspectos técnicos, eh, ambientales y legales que nosotros también tenemos que, que cumplir, no podemos brincarnos ese, ese, ese sistema. Eh, les insisto de parte mía, eh, ya, y nosotros haremos lo que sea eh, lo mejor para, para poderles solucionar. Yo he conversado muchas veces con Patricia y con don Roberto y otros vecinos. Eh, en busca de, de una solución a esto, pero en la construcción, ahorita se hizo exactamente, prácticamente donde termina la calle pública, y de ahí en adelante ya no es calle pública, entonces nosotros no podríamos hacer inversión hasta tanto, no nos construyamos una servidumbre donde podamos solucionar esto. He insistido bastante también con, con Emilia al respecto de que es muy importante determinar eh, en, en las partes altas eh, que se hagan retenciones de aguas. Igual, ahora que mencionaba doña, doña Catalina el tema de, de Villarreal, hasta los tribunales fui cuando me opuse a ese proyecto, porque sabía que iban a afectar en el futuro al distrito de pozos, que es lo que hoy está pasando. ¿Por qué? Porque no hay retenciones de aguas y esas son las, las decisiones que se tienen que tomar urgentemente en estos, en estos proyectos. Ahorita, incluso para nosotros eh, solucionar uno de los problemas serios que tenemos ahí en distrito de Pozos, estamos intentando incluso hacer una retención nosotros hasta en la misma vía pública para poder retener las aguas que están llegando ahorita a Marcial Aguilos. Pero eh, se los digo que, porque ustedes han visto, son proyectos de problemas recurrentes, Marque eh, Madrigal, eh, eh, los sectores del distrito de Pozos, un eh, par de lugares más, no son los sesenta y pico de lugares que teníamos iniciando en el 2007 eh, la administración, hemos solucionado muchísimos y como les digo, este, para poder solucionarlo, en, en, su integra, en su integralidad, requerimos que se pueda constituir, constituir una servidumbre. Si ustedes me dicen otra vía técnica que sea aprobada por, por las áreas correspondientes y que no nos vayan a afectar ni en la misma toma de decisiones de ustedes, ni en la, ni en la ejecución propia que tendría que hacer yo como alcalde, eh, ya ahí está bien, o sea que no lo digan, pero... En este momento lo que se, me, se, lo que se me indica es que debe de existir una, una servidumbre que venga a, a, a permitirle a la municipalidad construir obras en propiedad privada. Porque ahí donde deben ustedes las fotos de inundación y todo, solo una pequeña porción que ya estaría solucionada, eh, podría recibirían las aguas porque ahí ya está la tubería puesta. Todo lo demás que ustedes vieron es en propiedad privada. Y en ese caso, pues sí, requeríamos, insisto, que, que se pueda constituir una, una servidumbre de, de aguas, ahí ya habrán aspectos legales, perdón, que, que, pueden, que se pueden solicitar, o no sé, por vía de los mismos asesores o por vía de la asesoría legal de la municipalidad, eh, pueden solicitar de qué manera, digamos, no que si no se habla de servidumbre, se diga de qué manera legalmente nosotros podemos intervenir en esas propiedades privadas eso sería mi participación Muchas gracias Don Gerardo, me está solicitando la palabra Don Roberto Chacón, adelante Don Roberto Muchas gracias, adelante, Patricia era la que quería mencionar algo y después yo quería hacer algún comentario al respecto, muchas gracias Este, yo quería yo quería hacer un, un comentario que desde la primera reunión que nosotros tuvimos con Gerardo este él, eh, él propuso hacer este desfogue, esta llave de agua. Él lo propuso. Porque nosotros eh, lo que queríamos, porque de, del muro que ustedes vieron, que se llegan hasta dos, dos hiladas antes, de ahí para abajo hay toda una comunidad que se inunda. Entonces, este, eh, él, él fue el que propuso hacer este desfogue. De, de la cantidad de agua a sacar un tubito de agua, un chorrito de agua hacia la calle. Ahora, él, él nos pone como excusa que no se podía romper la calle, que, que había que hacer un gran trabajo, y si sí es cierto, hay que hacer un gran trabajo, pero igual se rompió la calle para poner un tubito así, porque se puso un tubito de 36 pulgadas, y si se rompió la calle por año y medio que estuvo casi intransitable, ¿Por qué no hicieron el trabajo de una vez con un tubo grande? Esa es, esa es una de mis preguntas. O sea, igual se rompió la calle, igual hicieron el trabajo. Y después otra cosa. Eh, nosotros hace años atrás no teníamos esta problemática si no hubiese sido por la unión de esas dos quebradas en la montaña. Está bajando el caudal de dos quebradas por mi propiedad. Y eso no fue culpa mía, ni culpa de mis hermanas. Entonces, yo no estoy buscando culpables, pero digamos, al unir esas dos quebradas, es demasiado, demasiado el agua que baja. Entonces, ok, él propuso este, este arreglo, esta entubada de calle. ¿Y para qué hizo ese gasto? ¿Para qué este, se rompió la calle por año y medio? ¿Para qué se hizo tanta cosa si él sabía que no podía entrar a mi propiedad y hacer el conecto? Para qué lo hizo? Para, para, no, eso es lo que yo no entiendo. Eh, Emilia, Emilia Jiménez quiso hablar con los dueños de Hacienda Paraíso, no sé con quién. Con el administrador de la hacienda. Para hacer esos pozos del que habla Gerardo, para, para, reducir el caudal del agua o la fuerza del agua. Pero el señor no quiso, mm -hmm. ni siquiera, lo, ni siquiera la recibió. Yo no sé si la recibió, pero la cuestión fue que el señor no quiso. Y como el señor no quiso este, de ahí murió. Estamos hablando de que ustedes tienen, como dice él, año y medio, pero nosotros tenemos cuatro años de estar en esta situación, en reuniones, en conversaciones, en, en una situación con con Don Gerardo. Eh, después, eh, tuvimos una situación bastante crítica en una inundación que tuvimos, porque eso era un río de llantas, que fue, que arriba como dice él se se cayó un muro que habían hecho de llantas. Entonces, vinieron las llantas de todos tamaños, de carritos, de tractor, de todo tamaño, se pegaron en la tubería que yo tenía y eso fue lo que provocó un desastre también. Al provocar que la tubería que yo tenía este, se tapara, por supuesto que se sale por encima y, y, este, y se inunda todo el mundo porque se sale por el portón y baja por el otro lado. Todas estas cosas, este eh, tal vez se hubieran, se hubieran evitado, o si, si, si digamos si hubieran canalizado bien las aguas de estas tres quebradas existentes de principio, pero ahora hay solo dos quebradas existentes. Entonces, yo lo que, lo que, lo que les digo, yo estoy de acuerdo con Gerardo, que es una propiedad privada. Yo no conozco de leyes, yo no conozco de muchas cosas, como dice Gerardo, o de situaciones técnicas pero digamos al ser una situación que se me sale de las manos a mí por algo o un permiso que dieron en la montaña o no sé qué fue lo que hicieron en la montaña porque yo pienso que no pueden dragar una quebrada y unirlas sin un permiso de alguien entonces este para que todas esas aguas me las canalicen a mí ahora adicional a eso de esa unión de dos quebradas viene y empieza unas construcciones enormes de casas de ahí para arriba, que son montones de casas, de departamentos, eh, de torres, eh, construcciones en rellenos de más de 30 metros, que yo se lo puedo comprobar como le repito. Eh, yo digo, todas esas aguas las tiran a la propiedad mía, a, a, digamos, vienen a caer a la misma quebrada y unas van directamente a la propiedad mía. Entonces, son situaciones que a mí se me salen de las manos. Y cada día se llena y se llena y se llena más el caudal de agua. Entonces, como dicen ustedes, o sea, es cierto, es una propiedad privada. Pero yo quiero que, que ustedes este, concienticen y vean de que no es culpa de nosotros esta problemática. Si, si, si hubiera tenido la, la segunda quebrada, su camino. Su camino principal, su primer camino que tenía hace 25 años, pasaría exactamente al frente de la, de la pulpería, exactamente en la calle principal que don, Gerard, que don Gerardo permitió que abrieran, con una tubería sugerida que nos dio el estudio hidrológico. Pienso que si sí lo hubieran eh, eh, hubieran agarrado esa cantidad de agua, entonces lógico iba a bajar menos agua por la, por la, por la propiedad mía, que era lo que pasaba antes. Al, no, no, ver, dale, hazte, mira, a... al, al unirse al unirse eh, esta situación es lo que está provocando las inundaciones del lado de nosotros por eso es que yo 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 lo que digo es esto para qué hizo una inversión si no lo iba a finalizar porque digamos eh, él sabía que no podía entrar a mi propiedad según lo que él está diciendo él sabía que no iba a entrar a mi propiedad entonces para qué llegar hasta un pozo hasta el portón de mi casa y ahí murió porque ese pozo, si usted lo, lo ve ahorita, lo que está recibiendo son las aguas llovidas de apertura, nada más. Eso es lo que está recibiendo, aguas llovidas, porque no tiene ningún caudal que esté entrando agua. Entonces hay situaciones que yo me pregunto y que yo digo hasta qué punto o hasta dónde eh, tendrán razón la municipalidad o tendré, o tendré razón yo. Me disculpa porque yo no soy una mujer letrada, simple y sencillamente estoy... estoy este, haciendo una petición a ustedes para ver qué nos pueden solucionar. Nosotros teníamos una propiedad muy linda, entubada, muy bonita. Usted viene a ver, mi propiedad está destruida. Está destruida. Eso que dice don Gerardo, que se hicieron casas sin permiso y que muy cerca de la... Ahí están esas casas. La casa donde yo vivo, esa casa, este, tiene 40 años. O sea, entonces... Hay situaciones de las cuales se nos salen de las manos. Y disculpen si dije algo incorrecto. Buenas noches. Muy, muy rápidamente. señor. gracias. La señora Perdón, pero ya, ya voy a ir cerrando el tema porque tengo todavía sí. eh, una solicitud de la palabra. Entonces, eh, si, si me permiten, voy a darle la palabra a don Esteban Balmaceda y después a don Gerardo Viedo. Y ya para cerrar, eh, se la daría a usted a don Roberto muy brevemente. Gracias. Pero es que se nos ha ido el tema extendiendo en el tiempo y nos falta todavía otra audiencia. Entonces, en este orden le voy a dar la palabra a don Esteban Balmaceda, después a don Gerardo y para cerrar a don Roberto. Adelante, don Esteban. Eh, buenas noches a todos los presentes y público general que nos escucha. Eh, primero agradecer a don Roberto y a doña Patricia por el tiempo que sacaron de la exposición. Eh, yo tengo un par de consultas. Es si en alguna de las, todas las reuniones en que estuvieron trabajando o a la hora de realizar estas obras, se le informó a los vecinos de la necesidad del ingreso a la propiedad privada y de la imposibilidad de la municipalidad de tenerlo y que por lo tanto se ocupaba la servidumbre que menciona el al alcalde. Y dos, mi pregunta es, para administración, eh, no entendí bien el monto, si fueron 102 millones o más de 200 millones de colones y bajo qué términos se analizó hacer esta obra si no iba a ser concluida y si desde un principio se sabía que se ocupaba una servidumbre del ingreso a paso privado, porque con todo el respeto me parece un uso no adecuado de fondos públicos si no vamos a terminar una obra, ¿verdad? Y ya sabiendo y conociendo eso, eso me preocupa. Eh, luego, es también si se ha sentado responsabilidad a las obras que se han venido realizando en Hacienda Paraíso, ¿verdad? Dado que ahí es donde está generando el problema, realmente, es donde radica el, el inicio del problema. Y por último, es realmente el proceso de planificación y ordenamiento territorial. Eh, ha tenido como una serie de problemas. Ellos hace poco, hace más de un mes nos entregaron un informe de todo lo que implica la planificación urbana y el ordenamiento eh, y lo que no se está haciendo, ¿verdad? Y lo que falta por hacer. Eh, a mí me gustaría saber qué, qué piensa la administración para corregir eso, porque se les está yendo el día, el día a día en aprobación de permisos y de revisión de visados y demás cosas y no se está haciendo una planificación adecuada. Y como lo dijo ya don José Roberto Castro. O sea, nos va a atacar cada vez más fuertemente el cambio climático. Y muchos de esos desastres naturales se ven por falta de planificación y de una adecuada construcción. Entonces, para tenerlo en cuenta, porque para utilizar de mejor manera los fondos y prevenir estas situaciones que afectan a toda la comunidad y que afectan también al municipio en general. Muchas gracias. Gracias, don Esteban. Tiene la palabra don Gerardo. Gracias, señora presidenta. Bueno, un poco es para decirle a Patricia, primero, porque está diciendo que yo autoricé un desvío de quebrada. Primero, para decirle que yo ni siquiera estaba en la municipalidad cuando usted dice que se dio ese permiso hace como 25 años. No, no estaba trabajando para la municipalidad en ese momento. No sé si tenía esa potestad yo de dar un permiso en ese sentido. No, lo, no sé cuál fue ese cambio que, que se dio, de, o qué permiso fue, ni, o sea, no sé, o sea, sinceramente, eh, qué fue lo que ustedes dicen. Yo les he dicho, e incluso una de las partes donde nosotros habíamos hecho, y ya lo expuso ahí, don Roberto, casi 14 reuniones, y el problema que, se, que paró prácticamente las reuniones fue este tema, o sea, el tema de que nosotros finalmente no podíamos ingresar a a la propiedad privada, eh, la solución que, que Emilia dio, usted sabe cuál fue Patricia, que es que incluso con, con un apoyo que se dio de parte de la de una cuestión que se llama ayudas a terceros con respecto del de riesgo, para que se hiciera esa conexión, porque no podíamos nosotros hacer eso. Eh, Finalmente se están dando cuenta pues, que el proyecto sí es mucho más, eh, más grande, pero lo que se pretendía, que es lo que usted ahora le eh, decía, que era que se hiciera eh, como una especie de... de a ver si me, si me la palabra. Eh, digamos como un rebalse, posiblemente, o usted utilizó otra palabra, evidentemente que usted bien lo dijo, que usted no tiene aspectos técnicos y tiene toda la razón, eh, para que pudieran colocar esas aguas ahí. Entonces, eh, para eso, eso es que se hizo el pozo y se les dejó el tragante ahí. Eh, el diámetro que usted también dice sobre el tema de la tubería, estamos hablando prácticamente un metro de agua, eh, Patricia, es un montón. No, no es eh, eh, un tubito, o sea, sinceramente no es un tubito lo que hemos colocado, o sea, son tubo 36 pulgadas. Eh, después eh, decía don, don, don Esteban: creo que, que habíamos hecho como un trabajo eh, o erogamos dineros públicos sin, sin que. Sin que se fuesen a utilizar. También quiero decirle que la calle Macho Madrigal recibe muchísimas aguas también, no solamente es este el problema. Ese trabajo está integrado recibiendo todas las aguas que tiene el problema en calle Macho Madrigal, no solamente este. Y yo insisto que la quebrada no puede desviarse. Y igual se los vuelvo a reiterar, si ustedes se animan a tomar un acuerdo donde autorizan a. A que se desvíen esas aguas y que se hagan trabajos en propiedades privadas, pues es una decisión que ustedes podrán tomar, no sé cuántos serán que levanten la mano para hacer eso, pero la solución también yo se la di, o a sea, la construcción de una servidumbre para, 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 es afectar la propiedad con una servidumbre y la municipalidad perfectamente puede, puede entrar a, a solucionar. Sobre el tema que usted también, Esteban, habla de que Carla Montes te envió un, un informe que envió hace un mes, tiene 15 años de trabajar para la municipalidad, y mandaron un informe hace un mes para ver los asuntos de, de, de planificación urbana, donde más se justificaba un, una recalificación de puestos que, que, que planificar verdaderamente, cosa que es obligatoria de parte de ellos, porque nunca he visto tampoco que a nivel de presupuesto nos pongan algún otro... Alguna situación que les falte personal o que les falten estudios o otras cosas en la parte de, de, de urbanismo, pero bueno, igual el estudio está que es bastante ralito, perdón que se los diga, pero igual lo estamos analizando. O sea, Eso es apenas hace dos meses que lo entregó, no, no fue mes, hace dos meses, y con mucho gusto lo vamos a ver. Yo insisto, la. La solución, si queremos hacerla, como ustedes dicen, integral, debería de afectarse en una servidumbre para poder gestionar esto y, y insistir que hay que hacer retenciones. Sobre el tema de Hacienda Paraíso, eh, voy a revisarlo porque es uno de los temas que hablamos ampliamente sobre esto y, y la misma, el mismo personal de gestión del riesgo está haciendo un análisis respecto a, esos, a esas situaciones de, de Hacienda Paraíso de Hacienda Paraíso y revisar si hay otras propiedades, porque hay mucho, eh, muchos condominios eh, que están más arriba, que tal vez no son tan, tan invasivos y no sé si toda esa agua viajará hacia ese sector, pero sí, sí están. Eh, necesariamente he solicitado que se hiciera eso para hacer retención de aguas como una medida para que, para que ustedes puedan minimizar el problema. A la par de eso, haciendo este... Y este rebalse se podría solucionar prácticamente un porcentaje muy alto del problema que a ellos se les presenta. Pero bueno, les digo: si queremos hacerlo nosotros, debe constituirse la servidumbre. No sé cuántas las propiedades que se tendrán que afectar. Ahí la foto donde ustedes lo, lo mostraron y, y donde marcaron la flecha, que eran creo 137 metros. En esa misma flecha, así como ustedes lo hicieron, eso es lo que tenemos que afectar de servidumbre. Esa, esa situación tampoco es, eh, es tan, digámoslo así, eh, tan oneroso, una afectación de servidumbre no es tan oneroso, eh, en dado caso que si fuese, y eh, ustedes no, no, no quisiesen afectarlo, perfectamente la municipalidad podría tomar una determinación de hacer un proceso expropiatorio para poder hacer el trabajo, y eso ya es, eh, y como les digo, son temas que, que se deben de solicitar a a las áreas correspondientes para que le recomienden a ustedes el, el una, una toma de decisiones correcta. Gracias, don Gerardo. Ya para cerrar el tema y por el tiempo de la hora voy a darle la palabra a don Roberto Chacón para que haga un cierre, por favor, eh, conciso para poder dar a la, eh, la palabra a la siguiente audiencia. Muchas gracias, señora presidenta. Muy rápido, este, relacionado con el, el tema de retenciones que citaba don Gerardo. En efecto, recuerdo que en las entrevistas que hicimos, en las reuniones de seguimiento, nos hacía ver la ingeniera Jiménez que en varias oportunidades se negoció con el administrador de la Hacienda Paraíso y se negaron a hacer las retenciones, de los cuales eh, doña Emilia reportó eso al señor alcalde y no se hizo absolutamente nada, al menos que yo conozca, ¿verdad? Me disculpa si ella ha reportado, si don Gerardo tomó algunas acciones, pero sí lo, lo mencionó ella. Tengo las fechas de las minutas en que ella citó el asunto y entiendo que no se hizo nada con la situación de las retenciones. Así como también ese muro de. de, de un muro de gaviones, de llantas, que se, se, se desprendió de ahí y que la recibimos todos acá. Tampoco se gestionó nada con respecto a, lo, a los administradores de esa hacienda que, de donde provenía ese material. Este, eh, la, la condición de la construcción de la servidumbre que cita don Gerardo, miren. Eh, lo digo con el profundo respeto para don Gerardo y ustedes. Yo, eh, en las diferentes reuniones que tuvimos, 14 que fueron, que tuvimos con don Gerardo, nunca se mencionó el tema de servidumbres. Me extraña que ahorita, hasta a, esta, a estas alturas, este, hable del tema porque nunca se nos advirtió sobre el tema. La condición era, eh, era que bajo la óptica de una condición de desastre, como se ha presentado, y no solamente desastre subrayo aquí y permítame decirle la condición de riesgo de las vidas que, está, que también están en juego eso lo hago ver con profundo respeto a ustedes señores y señoras del consejo municipal y demás personal de que lo tomen por favor en consideración este la condición de la bifurcación este, nunca señalamos, de hecho la idea, la idea original de don Gerardo era que se hiciera una bifurcación más o menos donde está la caja de registro dentro de la propiedad de Patricia con el propósito de que las aguas pudieran alivianar sobre todo la parte de las aguas que pasan por debajo de las viviendas y entre de las propiedades pudiera alivianar su caudal y no se dieran esas afectaciones en la parte este, hacia, el, hacia el norte de, la, de, la, de las propiedades nuestras entonces, eh, eh, nosotros nos parecía que la bifurcación era un tema que, que era aceptable, ¿verdad? Porque nunca pretendimos de, de, de ninguna manera que todas las aguas se desviaran y, y que se fueran a la tubería hacia la calle principal, sino que aceptábamos, por supuesto, el tema de bifurcación para no, no tener que infringir ninguna norma este, general. La condición de los niveles. En efecto, el, el, el contratista que trajo a Emilia para hacer el trabajo temporal para poder terminar el invierno, en efecto, hizo las mediciones de los niveles de la caja de registro que estaba donde Patricia hacia el pozo que les mostré en las fotografías y los niveles efectivamente sí daban la condición de inclinación. Me, me disculpo porque no soy técnico en la materia, pero la condición de inclinación sí daba para que se pudiera este, colocar esa tubería este, y que pudiera hacerse esa bifurcación que digo. Termino, este, eh, finalmente, les le mostramos en la presentación, cosa que le, le, le cité a un a Roberto que mañana estaría presentándome a la municipalidad para darle la presentación para que todos la puedan tener, de que, de que de acuerdo con los criterios de expertos en desastres que he consultado, este, me señalan de que bajo esa óptica de evitar condiciones de desastre y que esas condiciones de desastre… Tengan este, influencia sobre la seguridad de las personas, es que la municipalidad, aparentemente, según lo que me han comentado, este, sí podría tener un elemento de orden legal para poder autorizar las obras de los 130 metros lineales que estamos citando. Finalmente, quiero agradecer profundamente, señora presidenta, es usted que representa a todos los señores y señoras del consejo, al personal de, al señor alcalde, a los demás personeros les agradecemos profundamente la el espacio que nos abrieron este para poder exponer este esta preocupación que tenemos apelamos humildemente a su comprensión para que este tema que lleva más de cuatro años podamos finalmente este ver de que pueda tener una solución definitiva y que cada invierno no tengamos esa preocupación de que se nos va a pasar lo mismo siempre. Muchísimas gracias a todos, muy agradecidos y muy buenas noches. Muchas gracias a doña Patricia y a don Roberto por eh, acompañarnos eh, esta noche. Me parece que este tema eh, tiene dos aristas, ¿verdad?, que estamos eh, pudiendo ver, que es la parte técnica y la parte legal. Eh, nos queda la duda, ¿verdad?, de si se podrá bajo esta óptica de, de desastre, ¿verdad?, si la municipalidad tiene capacidad de intervenir en estos terrenos o no. Por lo tanto, me parece que se podría trasladar este asunto tanto a la Comisión de Obras Públicas como a la Comisión de Asuntos Jurídicos, porque me parece que tienen, como les digo, dos, dos puntos eh, que son importantes de dilucidar, ¿verdad? Para poderle dar una solución a los vecinos, que me parece que en última instancia eh, lo que se requiere es de llegar a algún, ¿verdad? algún lugar donde se pueda solucionar eh, esta situación y se deje de, de, de inundar las propiedades y de correr riesgo. Tanto las viviendas como las personas. Eh, doy por cerrado este tema eh, para eh, pasar al tema eh, que nos está esperando la señora Doña Estefanía Piusi, quien es propietaria del restaurante Gusto Lindora. Eh, ella nos acompaña el día de hoy para exponer la problemática que está sufriendo eh, su comercio. Con ¿Me confirma, todos, por favor? Buenas Muchísimas gracias, Muy buenas, buenas noches. Con permiso. Gracias. Gracias, buenas noches continuamos entonces y eh, me confirma por favor señor secretario si doña estefanía se encuentra con nosotros ahorita no veo a un, a un usuario con ese nombre pero agradecería si nos indica tal vez doña estefanía si se encuentra presente por medio de otro usuario porque ahorita no la, no la observo no he hecho mm -hmm. No veo más que al intérprete, el intérprete. ¿Y al inicio sí, no sí estaba, don, José don Roberto José? Al inicio no lo pude determinar, sí vi que estaba don, don don Roberto Chacón, pero ahorita no pude, ahorita que lo estoy revisando, nada más, al inicio no, no estaba. No lo pude ver. Muy bien, entonces no tenemos eh, la, la, las personas de la, de la audiencia, ¿verdad? Sí, de momento no, creo que no estaría para hoy, entonces. Ah, muy bien, entonces no sé si quedamos en que usted los contactaría para ver qué sería lo que pasó. A usted sí le confirmaron, perdón. Las tres personas nos habían confirmado, salvo eh, a última hora la, la Junta de, del Colegio de Santana que nos indicó que por esa reunión que tenían importante no podrían asistir. Y a doña Estefanía, sí si se le pasó el link de la reunión, y todo. Sí, sí, todo, todo en la misma forma de, de todas las convocatorias. Sí, muy bien. Entonces, al no haber eh, presencia por parte de la segunda audiencia, eh, estaríamos cerrando eh, la sesión de hoy. Tengo dos manos levantadas, tanto Don Gerardo Viedo como Don Walter me están solicitando la palabra. Adelante, Don Gerardo. Doña señora Presidenta, yo no, yo, yo no tengo la mano levantada. Seguramente sí ahí, pero no. Uh -huh. Perdón, entonces me informa, señor secretario, quién sí tiene la mano levantada, por favor. Sí, es, es que es por el mismo dolor que sigue dando la plataforma. Quien sí tiene la mano levantada es don Walter y quien sí tiene la mano levantada es don Javier. Muchas en gracias. Ese orden. En, en ese orden voy a dar la palabra a don Walter y a don Javier. Señora presidenta, por el orden, eh, y por eso es mi intervención: es que eh, solicitarle que eh, se lleve el control del tiempo de las personas que exponen o ¿no? los invitados porque eso limita la participación de los miembros de este consejo reiterada, en reiteradas ocasiones, se pasan de los de límites los establecidos de tiempo y, y a la hora que usted establece que no va a seguir con la discusión del tema, pues limita la participación. Entonces pues solamente pedirle eh, un favor en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, don Walter. Don Javier. Sí, muy brevemente, que es que el tema lo vi que se traslada a obras y a jurídicos, pero considero que sería bueno también trasladarlo al Departamento Legal para adelantar, porque probablemente en la Comisión de Jurídicos se vaya a pedir el criterio del Departamento Legal. Entonces, para no tener que retrocedernos después de, de la Comisión de Jurídicos, trasladarlo también al Departamento Legal. Muchas gracias. Eh, yo estaría de acuerdo. Se agrega al final, señora presidenta. Perfecto, muchísimas gracias, señor secretario. Eh, estaríamos ya con eh, completo el orden del día de hoy, por lo tanto, le solicito si me ayuda, por favor, con la lista de asistencia. Procedo, señora presidenta. Don Ricardo Enrique Alfaro Villegas. Presente y que pase muy buenas noches, todos y todas. Esteban Andrés Balmaceda Arias. Buenas noches. César Julio Chavarría Saborío. Buenas noches. Lidia Lacayo Mena. Muy buenas noches. Walter Alberto Herrera Cantillo. Eh, buenas noches a todos y todas. Catherine Vanessa Mora Chavarría. Buenas noches. Catalina Obregón López. Presente. Ana Lucía Cascante Acuña. Buenas noches. José Daniel Castro Agüero. Muy buenas noches, presente. José Roberto Castro Araya. Buenas noches. Gonzalo Rojas Rojas. Presente, buenas noches, señor secretario. Noches, doña Lourdes Marín Delgado. Buenas noches. Estrella Jiménez Araya. Buenas noches, presente. Javier Villalobos Odio. Buenas noches, presente. Simon Angulo Villalobos. Presente, muy buenas noches a todos. Jeremy González Herra. Buenas noches, que descansen. Zaida Victoria, Mendoza Mena. Presente, buenas noches. Luis Isaías Mora Marín. Presente, buenas noches para todos y todas. José Antonio Soto Umaña. Muy buenas noches, presente Damaris Zumbado Vargas Buenas noches Matilde Mayela Castro Agüero Buenas noches Sonia Chavarría Marín Buenas noches presente Estefany María Chavarría Ureña Buenas noches Emanuel Morales Mora Que Dios le siga bendiciendo muy buenas noches Vera Solís Villalobos. Buenas noches y que Dios los acompañe a todos. Gerardo Oviedo Espinosa. Buenas noches. Laura Carmiol Torres. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Milena Blen Alvarado. Doña Milena nos acompaña hoy. Sergio Jiménez Guevara. Buenas noches. Audris Esquivel Jiménez. Buenas noches. Mauricio Garro Guillén. Muy buenas noches, saludos a todos. Un servidor les acompaña también, don Edrian Fabricio río Ramírez y doña Vanessa Pérez Aguirre como intérpretes de Lesco. Señora Presidenta, buenas noches a todos y todas. Buenas, buenas noches, buenas. muchas gracias, señor Secretario, señor Alcalde, señora Vicealcaldesa, compañeros y compañeras del Consejo Municipal, asesores legales, don Edrian y doña Vanessa que nos acompañaron hoy como traductores del ESCO, así como el público que nos ha seguido a través de las redes sociales y los invitados que nos acompañaron el día de hoy. Que pasen todos muy buenas noches. Feliz descanso, buenas noches. Buenas noches para todas y todos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches que la pasen muy bien. Buenas noches, que Dios les acompañe a todos.